Esta mañana se llevó a cabo la audiencia contra Mary Zamora en la Corte Constitucional por una acción extraordinaria de protección del fiscal general. La acción se interpuso en contra de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia que ratificó la inocencia de la exdirigente de la UNE en los delitos de rebelión y sabotaje durante el 30S. La ex dirigente de los maestros de la UNE llegó en medio de gritos y aplausos de sus seguidores y amigos en las afueras de la Corte Constitucional. Aquí estoy, como siempre, como hace 5 años, de pie, mirando de frente. Yo soy inocente. Ya la Corte Nacional de Justicia me declaró inocente. Ella fue acusada de rebelión y sabotaje por supuestamente haber incitado a estudiantes del Colegio Aguirre Abad de Guayaquil a suspender sus clases y salir a manifestarse durante la jornada del 30S. Pero fue absuelta por los jueces y la Corte Nacional de Justicia ratificó en casación su inocencia. Pero el fiscal general cree que debe ser juzgada. La Corte revise que la sentencia de casación no reúne los requisitos que la ley establece. Y el fiscal se abrió paso entre los manifestantes sobre quienes dijo hacen presión política, pero este es un tema jurídico y constitucional. Y así argumentó en la audiencia. La casación hace fundamentalmente referencia a si en esa sentencia se violó o no las leyes penales. La obligación de la Corte era subsanar el error. Tuvo 4 años la Fiscalía General para encontrar argumentos para que esta mujer sea una terrorista pone bombas, una mujer saboteadora. Mientras Juan Bisueta, otro de los abogados de Mary Zamora, recordó la verdadera aplicación de este recurso extraordinario de protección. Quienes tienen derecho a proponer esa acción extraordinaria de protección son los ciudadanos, pero de ninguna manera un ente público. La juez constitucional Ruth Zeni escuchó los argumentos de ambas partes y en menos de una hora concluyó la audiencia. La juez se tomará algunos días para emitir su pronunciamiento. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Una visita sorpresa al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil realizó esta mañana el presidente Rafael Correa. Durante 2 horas el mandatario constató la realidad mientras los usuarios le presentaban sus quejas y sus reclamos. No le había avisado a nadie, ni al departamento de prensa de la Presidencia de la República, acreditado en esa ciudad. Quería sorprender a la gente de IES. Y fueron ellos quienes lo sorprendieron a él. Es indiferencia, corrupción, hablemos claro. No es falta de dinero, que sepan, por favor, que tengan claros guayaquileños, los médicos, los pacientes. El año pasado utilizaron solo 63%, 64% del presupuesto. Es decir, hubo dinero, pero no lo utilizan. Entró por emergencia, siguió a ginecología y llegó a nefrología. Desde que puso pie en este centro de salud, su rostro mostraba decepción. Muchas personas se le acercaron a darle su queja. A cada una atendió personalmente. Algunas de las quejas se hicieron en medio de llanto. Una de ellas fue la de doña Consuelo. Asiste a su esposo, que es de Galápagos. Allá no es especialista. Tengo 3 semanas, señor presidente, aquí. Y yo he sido maltratada como usted no tiene idea. Desde afuera, desde los guardias que no me dejaban entrar. Todo el mundo se queda en los guardias. Señor presidente. Todo el mundo se queda en los guardias. A la voz de su presencia, algunos más quisieron acercarse a él para contar su experiencia. He operado de un cáncer al colon. Desde el mes de septiembre no nos dan funda. Esto utilizamos nosotros. Mire, mire. No me importa enseñarlo, pero aquí no nos atienden bien. El paciente tiene aquí 8 o 9 días y la misma sábana y no la cambian. Y esas sábanas están todas cortadas, una porquería. Uno tiene que traer sábana de su casa. Negligencia absoluta, indicó el mandatario, que lo ha obligado a intervenir en esta entidad autónoma. En el norte, en Avenida El Bombero, al frente de los Seibos, están los terrenos para el nuevo hospital. 5 años y ni siquiera empiezan a construirlo. ¿Ya qué más se puede hacer? Ha sido incompetencia. De lo único que no se quejó es del stock de medicina que se encontraba en bodega. Pese a que muchos le decían que no habían, esta estaba llena y prometió en consecuencia investigar si quizá lo que había era una mala administración de las mismas. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. La Dirección de Espacios Acuáticos de la Armada Nacional reforzó los patrullajes en el mar. Sucede esto después de que pescadores de Anconcito en la provincia de Santa Elena manifestaron su preocupación por la creciente delincuencia.
Cuentan los pescadores que salen cerca de las 2 de la mañana a realizar su actividad, ya que si salen a las 4, los atacarían piratas. Wellington Jiménez lleva 8 años dedicado a la pesca. Él llegó desde Babahoyo, Anconcito, lugar que, según relata, cada día es más difícil laborar. Y le quitan el motor y lo golpean a uno. Ellos llegan al piso y si no haces caso, le mandan el balazo. Hay algunos que aseguran se les han llevado hasta 9 motores por año. Don Líder cuenta lo que conoce del accionar de los delincuentes en el mar. Algunos han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Porque lo han tirado al agua. Por su parte, la Armada del Ecuador presenta cifras que dicen lo contrario. Más bien, estas indican que la delincuencia marítima ha disminuido. Aparentemente es el caso de que están ha incrementado los delitos en el mar, y no es así, como les puedo demostrar gráficamente. Pero cada día, según los pescadores, se presentan diferentes historias, unas más lamentables que otras. Yo creo que mis hermanos se la han llevado a los piratas. Él es Dani Panchana, quien hasta el sol de hoy ha vuelto a ver a sus hermanos, quienes desaparecieron el pasado 17 de diciembre, mientras se encontraban a bordo del bote Niño de Oro. Aquí al Dorado andaban como a 160 millas y no hubo rastro de ellos. Le buscaron, pero no encontraban nada. La autoridad marítima estableció el procedimiento de búsqueda y rescate y todos los medios de la Armada se han empeñado en dar soporte en esa actividad. Lamentablemente los resultados no han sido satisfactorios. Por ello, la DIRNEA se encuentra investigando a través de inteligencia a dónde están llegando los motores fuera de borda. Yo creo que la gente entre los pescadores saben quiénes son los delincuentes del mar. La Armada del Ecuador espera que las acciones que están realizando tranquilicen un poco a los pescadores y confíen en el trabajo de ellos en el mar. Catalina García, 24 horas. Los balnearios de la provincia de Manabí están entre los destinos turísticos preferidos para el feriado de carnaval. Playa, sol, mar y una exquisita y muy variada gastronomía esperan a sus visitantes. Manabí de mis amores. Con un feriado cada vez más cercano, una buena alternativa para disfrutar de uno de los rincones más cálidos del país es Manabí, con su gran diversidad de playas por conocer. Todos los alcaldes y presidentes juntas están muy entusiasmados este año. Observar esta playa, gastronomía y gente es darse cuenta que uno ha llegado a Manta. De diferentes partes del país llegan los turistas para poder disfrutar de la brisa y distracciones que Manta ofrece. Parece muy buena, muy bonita la playa para venir con la familia, con los niños. Y es que solamente en Manta usted podrá conocer aproximadamente 12 diferentes playas. Es por eso que el turista que desee visitarla en este feriado deberá con anticipación haber hecho su reservación en hoteles o hostales. Los paquetes les incluyen alojamiento, desayunos, cenas. Por supuesto, porque si hay algo que no puede dejar de probar en Manta es su variada gastronomía. Lo que más les encanta es el camotillo, que es muy tradicional aquí en Manta. De la carretera en la ciudad de Manta no deberá preocuparse, ya que estas se encuentran en buen estado y le permitirán conectarse a otros puntos como por ejemplo Bahía de Caraques, que para este feriado de carnaval contará con toda la seguridad para que el turista pueda olvidarse del estrés y disfrutar de las atracciones que ofrece Bahía. Y aquí en Bahía una de las principales atracciones que van a poder encontrar son justamente los juegos acuáticos, que van desde aquellos tranquilitos hasta unos con más adrenalina. A lo que tú llegues a la izquierda, tú tienes que irte con el cuerpo hacia la derecha. Y cuando llegas a la derecha, es postarte hacia la izquierda. Frente a Bahía de Caraques se encuentra el Cantón de San Vicente, que están conectados por el puente Las Caras y que para llegar a él solo deberá cruzarlo durante aproximadamente 10 minutos. Esta playa se caracteriza sobre todo por su gran cantidad de botes pesqueros. Su extensa playa hace que uno llegue hasta uno de los puntos que en los últimos años se han convertido en centro de atracción para muchos, Canoa. Considerada la segunda montañita, en Canoa usted podrá disfrutar, además de playa y olas, de una gran presencia de turistas extranjeros. Ah, fantástica, realmente que ya llevo aquí 6 meses y ya no me quiero ir. Playa que conocí, que es esta, la más linda fuera del país, sí. Todo esto y mucho más es lo que ofrece Manabí para este feriado. Para los viajeros que vayan desde Quito, pueden hacerlo desde la autopista Rumiñahui hasta el Triángulo de San Rafael y luego tomar la vía Sangolquí. El recorrido será de aproximadamente 8 horas. Por otro lado, los turistas que salen desde Guayaquil pueden hacerlo desde La Cadena, siguiendo el trayecto Jipijapa, La Pila, Montecristi y Manta. Esto les tomará
llevará aproximadamente 3 horas, pero si desean realizarlo por la Ruta del Sol, pueden comenzar por Salinas, Ballenita, Valdivia, Manglar Alto, Montañita, Puerto López, Puerto Cayo, San Lorenzo y finalmente Manta. Este recorrido durará aproximadamente 4 horas, donde en ese tiempo podrá conocer todo lo que Manabí tiene por ofrecer. Con cámaras de Marcos Villamar, Titi Aguilar, 24 horas. Música, danza y festivales gastronómicos son, entre otras cosas, las alternativas que ofrece la provincia del Carchi en este feriado de carnaval que se extiende en las comunidades y parroquias de sus 6 cantones. Nuestro recorrido inicia en Tulcán, donde los festejos carnavaleros arrancaron en cada una de sus parroquias, donde se busca cambiar el juego brusco con agua por alegres y coloridas comparsas. Todo lo que es gastronomía, todo lo que es paisaje y cultura de nuestro pueblo, con los brazos abiertos para que vengan y lo conozcan. Montúfar ofrece a los turistas la 6ª edición del famoso duatlón en la Laguna de El Salado, con varias pruebas de destreza y resistencia. El deporte extremo que es en boyas, 1200 metros, que se hace un remo y un recorrido en carretilla, que son 3 kilómetros. Invitándoles a las comparsas de carnaval que se celebrarán el 14 de febrero, aquí con la misma alegría de los montufareños. Bolívar organiza el primer festival carnavalero con platos típicos y su famoso parque paleontológico, como una nueva manera de aprovechar este feriado. Vamos a tener lo que es show artísticos, artesanías, gastronomía, el servicio de guianza totalmente prolongado. También nosotros ofrecemos las truchas, las tilapias, a la manera y a la manera que se realiza aquí en el Cantón Bolívar, que es una manera especial. En Mira se promociona la Brujita Carnavalera y en Espejo el Carnaval de los Frailejones, todos con festivales gastronómicos con una gran variedad de platos propios de cada zona. Cuyes asados es lo tradicional aquí en nuestra barrio, en nuestra comunidad. La sopa de gallina criolla, el champús, morocho, empanadas. Carchi con sus tradiciones, su cultura y sus hermosos paisajes los espera en este feriado de carnaval. Huaca los espera con su orquidiario, los cuyes y también los festejos carnavaleros. Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Seguimos informando, 11 personas fueron detenidas por supuesta asociación ilícita en el operativo denominado Eslabón 10, que se realizó en Quito. En un trabajo conjunto entre la policía, la fiscalía criminalística y el GIR, se allanaron 2 domicilios en La Colmena y Quitumbe, esto es en el sur de la urbe, en donde se allanaron tres autos, televisores, plasmas, joyas y otros artefactos de valor. Los apresados presuntamente integraban 2 bandas delictivas dedicadas al robo de contenedores, domicilios y también vehículos. Aquí hay como 4 robos que se dieron y que obviamente la unidad no los capturó el momento de esos robos, sino obviamente hicieron todo el trabajo de inteligencia en estos 5 meses para desarticular a la banda por completo. No es el delito que se realiza en sí el que nos preocupa a nosotros, sino la estructura de la banda organizada para que se la pueda desarticular. Y ese es el trabajo que viene haciendo la UIA, ¿no?